voy a pedir que escuches esto con atención, ya que tu vida ha sido de dos maneras. Sí, solamente de dos maneras, buenos y malos momentos. Pero ¿qué tal si empezamos por los malos momentos? Tú puedes pensar y empezarte a imaginar tu vida, cada momento, cada etapa que ha marcado tu vida. ¿Cómo cuáles podrás pensar o imaginarte? ¿Qué tal si te empiezo a ayudar a recordar? ¿Qué tal todos esos momentos de enfermedades que te han causado mucho dolor a tu vida física y emocional muchas veces? Esos malos momentos de economía, que muchas veces no has tenido un solo quetzal, un solo peso, un solo dólar en tu bolsillo. ¿Qué tal cada golpe de la vida? Esas angustias, esa tristeza, ese dolor, ese momento donde viste partir de esta tierra a un ser querido, un familiar, un amigo, una amiga, donde su muerte dejó tu corazón destruido, lo dejó en pedacitos. ¿Y qué tal esos malos momentos de tu vida familiar? Momentos de peleas con tus amigas o amigos, donde muchas veces por cualquier situación, sea grande o pequeña, se han tenido que enfrentar, no sé, muchas veces en una pelea. Muchas veces incluso puedes estar pasando de que no te hablas con tu misma familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus primos, etc. Y muchas veces pasa más que todo con los amigos. Peleas porque te quitó la novia, porque te quitó el novio, y esa amistad se destruyó. Ya no hay esa comunicación con la que había antes. Pero ¿qué tal esos malos momentos de una relación con tu pareja o expareja, que te juró amor eterno y lo eterno no fue eterno, sino que fue temporal? O esas personas que te están haciendo daño amorosa, física y espiritual. Personas que te desaniman, que te dicen eres feo, eres fea, no sirves para nada, nunca alcanzarás tus sueños y metas, nunca lo lograrás. Y todas esas cosas que te están dañando en tu vida, todas esas cosas que te destruyen poco a poco. Tus pensamientos cada vez ya no son más positivos, sino que cada vez vienen a ser negativos. Por cada cosa que te está sucediendo, por cada cosa que te está pasando, te está dañando, tu mente te está jugando mal, te está haciendo de que tu corazón se empiece a endurecer, que tu corazón se empiece a hacer más fuerte, pero para ya no querer que entre las cosas buenas. Pero bueno, está bien, ya hablamos de todo lo malo. Ya hablamos un poco de esas cosas que nos han dañado. Pero es tiempo de empezar a hablar de las cosas buenas también. Porque así como existe lo malo, también existe lo bueno. ¿Y qué tal si ahora empezamos a pensar positivo? ¿Te parece? Yo creo que es una buena idea empezar a pensar positivo ahora. Dejemos de estar pensando en esas cosas malas que nos dan nada más vibras malas a nuestro ser. ¿Recuerdas cada momento de enfermedad que te mencioné? ¿Qué tal si te digo que cada una de ellas fue y es para que tu fe en Dios crezca aún más? Para que cada enfermedad, tu cuerpo se haga más fuerte y más que todo en tus pensamientos. Que cada enfermedad te haga pensar, bueno, esta enfermedad me ha servido para algo. No pensar lo negativo, sino que pensar lo positivo de esa enfermedad que te ha llegado. ¿Qué tal esos malos momentos de economía que viviste, pero que aún no estás viviendo? Ya que aún no lo estás viviendo, ¿qué tal ahora? Ahora que es el momento donde puedes cambiar esa mala economía a una buena economía, claro. Te digo un secreto y un consejo. ¿Cómo puedes lograr tener buena economía? Cuando tengas una buena idea en tu mente, en tu cabeza, esa idea no la dejes ir.
mejor tómala y ponla en acción, en práctica. Cuando la hagas funcionar esa idea, empezarás a ganar dinero con tu buena idea. La vida ya te dio muchos golpes. Es momento de que esos golpes se hagan victorias. Las angustias que se conviertan en fe. La tristeza en felicidad. El dolor en paz. Los seres queridos no están perdidos en tu vida, porque cada uno, cada una de esas personas están en tu alma, están en tu mente y especialmente en tu corazón. Ahora sigue amando cada ser como amas esos seres queridos que ya no están acá en la tierra, pero sí en tu corazón. Ahora esas personas que tú tienes ahora, disfruta estar con ellos, ámalos, cuídalos, protégelos y crea bonitas historias con cada persona que tú amas en esta vida. Confía en Cristo Jesús. Él te ayudará a solucionar cada problema familiar o con tus amigos o otra persona con la que tengas algún problema. ¿Aún no puedes olvidar esa relación con tu expareja? Tranquila, tranquilo. A eso se le llama pasado. Lo pasado pertenece al pasado. Ahora estás en tu presente, en tu momento. Una nueva relación vendrá. Y si esperas en Dios, la correcta, la indicada, el indicado llegará a tu vida. Anímate. Muchas personas podrán criticarte o hacerte sentir mal, pero Dios y yo te decimos, eres diferente. Puedes alcanzar cada uno de tus sueños y metas. Si confías en Dios y en ti mismo, te aseguro que grandes cosas empezarás a lograr en tu vida. Recuerda, todo lo negativo, transfórmalo en positivo. Sé 0% ordinario, sé 100% extraordinario. Ya que Dios es nuestro todo, y ahora vamos a dar todo por todo. Nuestra metamorfosis, nuestra vida fue transformada. Seamos extraordinarios y vamos por una mía más con Cristo, y tendremos un giro total de vida. Así que ahora, deja de escuchar esto y empieza a actuar y empieza a construir una vida diferente a la que has llevado, una vida diferente a la que estás viviendo, y empieza a cosechar buenos frutos en tu vida. Dios te bendiga.